Arrel de la manifestació que va haver dels veïns de Can Rosés perquè es volia ubicar un centre de menors estrangers no acompanyats just al costat de casa seva, nosaltres hem cregut convenient manifestar-nos ara i expressar que part de la població de Rubí sí que vol acollir aquests menors estrangers i sí que està a favor d'obrir un centre de menors si és necessari i així es considera aquí a Rubí. I es diu doncs, que un immigrant doncs, és una persona, jo què sé, criminal, que pot robar, que pot violar, vull dir, deien coses així, eh? És que ara aquí al barri, ara només hi haurà robatoris, ara les nostres nenes no podran sortir a passejar pel carrer. Dius, no, són nois i noies. Refugiados que llegan aquí no están acompañados, no conocen a nadie, y entonces es un serio problema para nosotros mismos como convivencia. ¿Vale? Porque si viene uno, un africano, por ejemplo, yo le veo y no conoce mucha gente aquí. O sea, África subsahariana son aquí, pero no tanto como por ejemplo, en gente blanca. Entonces se aferra más a la gente subsahariana que a la gente blanca, porque piensan que es un hermano que puedo explicarle mis situaciones, mi problema, y aunque él no lo puede solucionar, pero al menos se puede indicar dónde es el camino para llegar a tus soluciones, o por lo menos atenderte. Por eso pedimos la última vez también aquí que hiciera un acto parecido. Hemos pedido también un centro de acogida para los refugiados. Lo que hemos vivido en Canet de Mar, Barcelona o Castelldefels se ha vuelto a repetir en Rubí, en una manifestación en contra de un nuevo centro de acogida de estos jóvenes. Y la alcaldesa, en vez de pacificar, de entender, de reflexionar, animó al discurso racista de una parte de la población. Es por eso que pedimos, por favor, que no permitáis que vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestros maridos o vuestros amigos ejerzan el mismo racismo sobre estos jóvenes y adolescentes. Y si veis que lo hacen, sentaos con ellos y explicarles por qué estos chicos están aquí. Hola, buenas. Voy a seguir con el comunicado. Solo hay una forma de combatir la xenofobia, convirtiendo el extranjero en próximo. Dejando de lado las siglas como MENA, los eufemismos, los prejuicios y conociendo los hombres de estos niños y estos jóvenes. نحن بحاجة إليكم لأنه فقط بيننا يمكن التخلص من كراهية روبي ولا نريد أن تؤدي هذه الهجمات إلى مزيد من العنف أو المزيد من الإصابات أو ربما المزيد من الوفيات.